al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones, sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Es amor la gloria, y hablándole con sus lágrimas, vino la gloria del Padre, y amaneció el primer día, envuelto en la blanca túnica de su propia luz divina, la sábana de la muerte, dejada en tumba vacía. Jesús alzado reinaba, pero ella no lo veía. Este es el día en que actuó el Señor. ¡Aleluya! Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y a la casa de Israel, eterna es su misericordia. La diestra del Señor es poderosa.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con él, después que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en Él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado entre los muertos. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya.
vosotros conocéis. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David. Invoquemos a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús nuestro Jefe y Salvador, y aclamémoslo diciendo: ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Padre Santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de tu gloria, haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que nos has salvado por la fe, haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que quieres que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu derecha, líbranos de la seducción del pecado. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Haz que nuestra vida, oculta en ti con Cristo, en el mundo,
para que aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor ferviente estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Le damos particularmente la bienvenida a nuestros hermanos de la peregrinación número 17 de la familia Capistrán. Han venido, como todos los demás peregrinos, a postrarse a los pies de Santa María de Guadalupe para implorar su protección y su amparo. Nos unimos a sus intenciones, nos unimos también a las intenciones de todos nuestros hermanos que especialmente a través de la televisión se unen a esta celebración de Santa María, aquí en Santa María de Guadalupe, particularmente los enfermos y quienes están impedidos de moverse de sus lugares. Continuamos en este tiempo de Pascua, tiempo de celebración de la resurrección del Señor. La resurrección es triunfo sobre especialmente el pecado y la muerte. Ahora, para disponernos a celebrar esta Eucaristía, pidamos al Señor perdón, que triunfe en nosotros su resurrección al pedir perdón y reconocernos pecadores. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
muévelo un poquito. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aclame al Señor toda la tierra y celebre con cánticos su nombre. Cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia.
De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiere las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo les rogaré al Padre, y Él les enviará otro Consolador, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará entre ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple,
ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Aunque faltan 2 semanas para la fiesta de Pentecostés, se diría que la liturgia de hoy quisiera prepararnos ya para esta celebración de la venida del Espíritu Santo. En efecto, las lecturas de hoy abundan en referencias al Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a Juan y a Pedro transmitiendo ese mismo espíritu mediante la imposición de manos. San Pedro, en la segunda lectura, a la vez que nos anima a los cristianos a dar razón de nuestra esperanza, destaca el papel del Espíritu en el misterio pascual, constatando su intervención en la resurrección de Cristo. Finalmente, es Jesús en el Evangelio el que se despide de sus discípulos prometiéndoles el envío de otro paráclito para que se quede con ellos para siempre. Como siempre, nos detenemos con mayor atención en el texto del Evangelio. Este texto que escuchamos es continuación inmediata del que escuchamos el domingo pasado. Aquí Jesús insiste en que amarlo a él implica cumplir sus mandamientos. Y esto es lo que el Antiguo Testamento pedía a los israelitas respecto a Dios. En este caso, amar a Jesús debe traducirse y concretarse en cumplir su voluntad y, por supuesto, creer en él. Jesús está a punto de volver al Padre. Es la ascensión, misterio que celebraremos la próxima semana. Él nos dice que le pedirá al Padre que les envíe otro paráclito. Es muy importante notar el cuidado y la preocupación de Jesús por no dejar solos a sus discípulos. ¿Qué significa paráclito? El paráclito es el que convoca, el que reúne y cuida, como lo ha hecho Jesús con sus discípulos. El Espíritu Santo, el otro paráclito, seguirá manteniéndolos unidos en el amor en torno a Cristo. Hermanos, esto es la Iglesia. Un grupo, nosotros, un grupo de discípulos que creemos en Cristo, unidos en torno a Él, Cristo resucitado, amándolo y cumpliendo su voluntad, gracias a la asistencia continua del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos hace ser Iglesia. Cabe subrayar aquí la importancia de la Iglesia en nuestra vida cristiana. Con frecuencia hablamos de la Iglesia como de algo ajeno, como algo diferente a nosotros. Nosotros somos la Iglesia. Cada uno de nosotros, por nuestro bautismo, hemos sido incorporados a la Iglesia y somos piedras vivas de la Iglesia, de la edificación de la Iglesia. Cristo quiso edificar su Iglesia, es decir, la comunidad de los creyentes, sobre el fundamento de Pedro, cuyo sucesor es el Papa, y animada y vivificada interiormente por el Espíritu Santo, prometido por Cristo como paráclito. Por eso, la Iglesia ha de ser para nosotros no solo una referencia,
Muchas veces hablamos de la iglesia pensando en los obispos, los sacerdotes. No, nosotros, cada uno, somos la iglesia. Debe ser para nosotros una verdadera experiencia religiosa, que además es garantía de nuestra fe. No somos unos iluminados que estamos creyendo en lo que se nos ocurre en la cabeza. Creemos en Jesús porque Él nos lo ha revelado a través de la iglesia. La iglesia, pues, repito, es garantía de nuestra fe. Lo que hoy creemos lo han creído a lo largo de los siglos millones y millones de personas en todo el mundo. Por eso, el Evangelio destaca el aspecto fundamental de la comunión que se establece entre Jesús y el Padre, y Jesús y nosotros los discípulos. En aquel día, dice Cristo, entenderán que yo estoy en el Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Esto es la iglesia. Que Santa María de Guadalupe, nuestra madre, porque es la madre de la iglesia, nos ayude a prepararnos como iglesia, unidos en oración en torno a María, la madre de Jesús, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, al gran acontecimiento de la fiesta de Pentecostés, para que aceptando los mandamientos de Jesús y cumpliéndolos, experimentemos el amor de nuestro Padre Dios y Él se manifieste también en nuestros corazones. Que así sea. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos a Cristo que intercede siempre por nosotros, elevemos, hermanos, nuestras súplicas al Padre. A cada petición decimos con fe: envíanos tu Espíritu, Señor. Envíanos tu Espíritu, Señor. Por la Iglesia, que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, le conceda ser con firmeza y valentía testimonio perseverante de su resurrección. Oremos. Por todos los pueblos, que el resucitado, que dio a los apóstoles su paz, se las quiera conceder también a ellos. Oremos. Por los enfermos, los moribundos, y todos los que sufren, que el vencedor de la muerte transforme sus sufrimientos en aquella alegría que nunca nadie les podrá quitar. Oremos. Por nosotros aquí reunidos, que el que tiene las llaves de la muerte y de su reino nos conceda celebrar un día su resurrección.
con los ángeles y los santos en su reino. Oremos. Por los peregrinos de número 17 de la familia Capistrán, para que Dios les siga inspirando ese amor a la Virgen Santa María de Guadalupe. Oremos. Por la salud del muy ilustre señor canónigo Filemón Cepeda, el padre Miguel Ángel Machorro y el señor Rogelio Rodríguez. Oremos. Por el eterno descanso de Alberto Compeán Palacios, María Teresa Uribe Martínez, Tito Núñez Hernández, Francisco Figueroa Perea, Francisco Tames Galega, Armando Arce Serrano y Antonio Valdés Montes, para que Dios les dé el eterno descanso. Oremos. Dios nuestro, que nos has redimido en Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, escucha nuestra oración e infúndenos tu espíritu de la verdad, para que llenos de su sabiduría, sepamos siempre dar razón de nuestra esperanza. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Thank you.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida nueva, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia,
extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Conscientes de nuestra condición de hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre común con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un buen domingo. Queridos amigos, así estamos llegando al final.